Bienvenidos. Les habla Gustavo García Benavides, consejero comercial del Perú en Ecuador. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este importante lanzamiento del Perú Marketplace, el cual nos permite compartir con el mundo lo mejor de nuestra oferta exportable en los sectores de alimentos, textil, confecciones y manufacturas diversas. El Ecuador es uno de los más importantes mercados para el Perú, alcanzando exportaciones por 800 millones de dólares, de los cuales el 90% corresponde a productos con valor agregado, convirtiendo al Ecuador en el cuarto destino de nuestras exportaciones no tradicionales. 1.342 empresas peruanas han exportado a este mercado 2.025 partidas el año 2019. Gracias a importadores como ustedes que han creído en la calidad de nuestros productos. Las exportaciones peruanas vienen creciendo y posicionándose en todos los sectores que abarca en el mercado ecuatoriano. Sectores como alimentos para consumo masivo, galletas, alimentos para mascotas, fideos, ganan espacio en las preferencias de los consumidores ecuatorianos. En el sector prendas de vestir, destacan la ropa de bebé, t-shirts, prendas básicas de algodón, debido a que el algodón peruano es altamente apreciado por el consumidor ecuatoriano por su suavidad y durabilidad. Productos del sector manufacturas como baldosas, cerámicas, medicamentos, envases para la industria alimenticia son reconocidos por su calidad e innovación en este mercado. Gracias a esta herramienta, Perú Marketplace, los productores peruanos de diversos sectores estarán disponibles a un clic de distancia. Amigos del Ecuador, gracias por confiar en el trabajo de PromPerú, representado en este país por su oficina. Nuestros especialistas en Ecuador están a disposición para asesorarlos en el uso de esta nueva herramienta y hacerlos partícipes de nuestras actividades de promoción comercial, tanto en Ecuador cuanto en el Perú. Como primer testimonio, tenemos a la señora Mónica Abramowitz, gerente comercial del Grupo AR del Ecuador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Abramowitz. Represento al grupo de empresas Grupo AR y House Deco. Grupo AR es un grupo de empresas dedicada a la importación de materiales de construcción, eléctricos y acabados. Y House Deco, importación de productos de acabados también, revestimientos, mármol, porcelanatos. Pues lo que puedo decir de PromPerú es que he tenido una experiencia muy positiva. He podido tener el apoyo de parte de PromPerú para estar incluida en las ruedas de negocio en Perú. Y creo que es muy. Detrás de PromPerú hay beneficios para ambas partes, para los importadores y para los exportadores. ¿Por qué para los importadores que somos nosotros en Ecuador? Porque al momento de ingresar a cualquier rubro de negocios en cualquier parte del mundo, siempre hay sus barreras de entrada. Y una de las barreras de entrada es comenzar a importar una nueva línea de productos y tener la aceptación de varias fábricas. Es por eso que la rueda de negocios para nosotros fue indispensable para poder abrir nuestra nueva línea de revestimientos y comenzar a importar mármoles travertinos, por ejemplo, con One Step Perú, que es una fábrica que nunca había exportado a Ecuador, pero sí ha exportado a Estados Unidos. También con Grupo AR tuvimos una experiencia muy enriquecedora con la fábrica Record, que son fregaderos de acero inoxidable, que tienen la misma calidad que otros productos que líderes en el mercado ecuatoriano, y con la fábrica Fiori, que son las válvulas que utilizamos también para los fregaderos de acero inoxidable. Yo les puedo recomendar a los ecuatorianos que participen en este encuentro, en esta gestión que está haciendo PromPerú, porque Perú es un mercado potencial para Ecuador. Si bien es cierto que los productos son
de un rango medio a alto con un precio competitivo, lo que hay que tomar en consideración es que el tiempo de tránsito es corto. Entonces tenemos un producto de calidad con precios competitivos, con un tránsito corto para poder abastecer la demanda, que es lo más importante en estos tiempos difíciles que tenemos de abastecimientos y de crecimientos y de escasez de materias primas. Muchísimas gracias. Nuestro segundo testimonio corresponde a la señora Jennifer Luna, gerente de compras de corporación Etatex Etafashion del Ecuador. Hola, mi nombre es Jennifer Luna, soy gerente del departamento de compras de Etafashion, empresa líder de moda en el Ecuador. Primeramente quiero comenzar hablando un poco de Etafashion. Etafashion es una empresa ecuatoriana que cuenta actualmente con 24 tiendas a nivel nacional y 2 tiendas a nivel de Costa Rica. Desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por llevar las tendencias internacionales adaptadas al mercado ecuatoriano, siendo así un referente de moda y tendencia en el país. Además de moda y tendencia, nosotros buscamos siempre entregar nuestros productos de calidad y precios accesibles a nuestro mercado, con la finalidad de no poder democratizar la moda. Para poder conseguirlo, hemos encontrado aliados estratégicos a nivel de todo el mundo con quienes elaboramos prendas, calzado y demás categorías que nosotros manejamos dentro de nuestra empresa, como es el caso de Perú, país en donde hemos encontrado realmente un aliado estratégico que nos permite cumplir objetivos entregando no solamente producto de la más alta estándar de calidad, sino también un excelente precio y dentro de esto de aquí con los mejores insumos a nivel del país. ¿Qué es lo que nosotros básicamente trabajamos con Perú? Nosotros trabajamos todo lo que es ropa de infantil y de punto que destaca versus otros países a nivel sudamericanos. Son aliados que realmente nos generan un plus como compañía, ya que a nivel de calidad tienen un excelente producto, se diferencian por los insumos, por inversión de maquinaria, porque tecnológicamente tienen metodologías que son óptimas para el consumo nuestro a nivel de cadena. Realmente con Oficina Comercial del Perú en Ecuador nos han apoyado en todos los procesos que como compañía nosotros a la hora de buscar proveedores diferentes dentro de nuestra cadena hemos podido conseguirlos mediante ellos a nivel de las ferias de Perú o también lo que hemos nosotros básicamente trabajado es que nos han traído proveedores peruanos a nuestras oficinas y hemos tenido el acercamiento aquí in-house. Adicionalmente a eso también se han realizado ferias dentro de lo que es Perú por medio de la oficina de Perú en Ecuador. Puedo concluir argumentando que Perú es un buen socio de negocios, tanto comercial como estratégico, ya que aparte de los tratados comerciales que nosotros tenemos con Perú a nivel de país, hacemos negociaciones que a nivel estrategia, tanto para Perú como Ecuador, nos mantienen dentro de los más altos estándares de calidad que son necesarios para nosotros poder ofrecer un producto innovador y bueno dentro de nuestra cadena. Como tercer testimonio tenemos al señor Enrique Orellana, gerente general de la empresa Agrimrock. Bueno, nuestra experiencia con los equipos del Perú pues, son excelentes. Y mi recomendación, dándoles las gracias por la ayuda que me han dado, a PromPerú, a estas ruedas de negocios que han gestionado de una manera muy efectiva. Le doy las gracias. Son productos garantizados, son recomendados. ¿Y por qué invertir o por qué tener como socio estratégico al Perú? Una, porque está más cerca. Otra, porque son equipos buenos, garantizados. Y aparte de que está cerca, hay algo que es muy importante que cada minero busca, que es la atención. Si se daña algún equipo, si es de la China, te demorará varias semanas en llegar. Pero si es en el Perú, escasa una semana. Entonces, es una razón más por la cual nosotros nos hemos decidido y tenemos esa alianza fraterna fuerte con Perú como
este aliado, como socio estratégico para nosotros para poder desarrollarnos en el sector minero. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Como último testimonio, tenemos al señor Otto Cadena, gerente general del grupo Mantra. Hola, soy Otto Cadena, director de Grupo Mantra, empresa licenciataria de Disney, Marvel, Star Wars, Netflix, Mattel. Manejamos más de 120 marcas de licencias de entretenimiento. Y bueno, les comento que nosotros hemos tenido una excelente experiencia con la oficina de comercial de Perú acá en Ecuador. Hemos siempre participado en muchos de los eventos que nos han invitado. Ha sido una oficina bastante proactiva. Y en el caso hemos tenido a Víctor, que ha sido nuestro contacto acá y siempre ha estado muy proactivo en darnos toda la información, en invitarnos. Hemos trabajado con algunos exportadores peruanos en diferentes rubros. Nosotros manejamos desde rubros textiles, rubros alimenticios y hemos estado en muchas reuniones y bueno, nuestra experiencia ha sido favorable. La verdad que los invito a trabajar directamente con la oficina comercial de Perú, que ha sido un excelente aliado comercial para nosotros, y Perú en este momento, al tener unos tratados comerciales con Ecuador, facilita mucho los negocios y también permite manejar y trabajar con precios competitivos para el mercado ecuatoriano. Muchas gracias a la oficina de Perú, a PromPerú, y bueno, adelante, invitados a hacer negocios con el Perú. Seguidamente, doy pase a la señora Amora Carvajal, presidente ejecutiva de PromPerú.
como cierre de nuestra presentación de la plataforma Marketplace, doy pase a la ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, la señora Claudia Cornejo Mom. Es un gusto estar con ustedes para el lanzamiento internacional del Perú Marketplace, la primera plataforma digital oficial en la cual se ofrece lo mejor de la oferta exportable peruana en un solo lugar. Esta fue desarrollada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú. Asimismo, agradezco a los consejeros de las oficinas comerciales en el exterior, autoridades y empresarios que nos están acompañando en este importante evento. Vivimos en un mundo en el que los negocios son cada vez más dinámicos y los empresarios necesitan estar cada vez más conectados. Todo esto es posible gracias al uso de las tecnologías digitales y de información, las cuales, de una manera acelerada, se han convertido en una de las principales herramientas que conecta y desarrolla el comercio internacional. El gobierno peruano no es ajeno a esta realidad y por ello estamos consolidando las políticas públicas en materia de digitalización, especialmente ligadas al comercio exterior, impulsando proyectos que logren conectar a nuestros empresarios exportadores, sobre todo las pymes y de las regiones del país con el mundo. Prueba de ello es la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, los programas de e-commerce, la Ruta Exportadora Digital, la organización de ruedas de negocios virtuales, misiones de innovación, entre otras acciones. Todos estos esfuerzos tienen como objetivo ofrecer las mejores condiciones para hacer negocios con el Perú, conectándose con empresarios confiables y una oferta exportable competitiva, acorde a las exigencias y estándares del comercio internacional. Este contacto sigue creciendo, pues a la fecha el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 54 mercados en el mundo. Estos representan el 81% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. Asimismo, al cierre del año 2020, el 90% del comercio peruano estuvo cubierto por mercados con los cuales se ha establecido tratados de libre comercio. Hoy, me complace poner a su disposición el Perú Marketplace, un esfuerzo conjunto del sector público y privado peruano que hoy cuenta con más de 1.200 proveedores y más de 5.000 productos de los sectores agronegocios, industria de la vestimenta, artesanía y decoración, manufacturas diversas, productos pesqueros y de exportación de servicios. Los invito a visitar y explorar Perú Marketplace a fin de conocer nuevos socios confiables que cumplen y ofrecen bienes y servicios con altos estándares de calidad y sostenibilidad de manera sencilla y rápida a través del siguiente enlace: www.perumarketplace.com. Quedamos listos con nuestros consejeros comerciales y empresarios exportadores peruanos para atenderlos de la mejor manera, confiable y competitiva. Muchas gracias.